Tan solamente la luna el camino la alumbraba hasta el pobre desgraciado que para su casa marchaba. Eso no se resignaba que una pierna le faltaba, y mientras tanto Calmera cosía y cantaba, y hacía algunos meses que con otro hombre hablaba. ¿Cómo era lo otro? Es que lo otro casi no me acuerdo, pero ahí va, dice... Como Dios le dio entender a su madre sabroso. No llores, madre querida, ni tengas que sufrir nada, que de madre estoy lo mismo que cuando salí de casa. Que no vaya a verla, que no la mire siquiera. Sí, madre querida, yo tengo que ir a verla. Estando en estas palabras en silencio se quedó y cogiendo sus dos muletas a casa la luna marchó. Cuando por la calle bajaba al golpe de su muleta, Carmelita que lo vio abrió un poquito la puerta. Buenas tardes, contestó Carmela. ¿Ya no te acuerdas, Carmela, de lo que hablamos? ¿Ya no te acuerdas, Carmela, del plazo de los 3 años? ¿Ya no te acuerdas, Carmela, del beso moza que le diste a mi despedida que para darme consuelo decías que me querías? Y yo, contento y ligero, a la guerra me marché, donde se vi de artillero donde 3 años luché. La sangre que derramé me se convirtió en veneno, pues no venía a tu lado, porque a mi vera me estorba. Las mujeres que comercian las comparo con las bombas. Adiós para siempre, adiós, quedarte con Dios, Carmela, que te has portado conmigo mucho peor que la guerra. Y ya se acabó.